Hola, mi nombre es Patricia y me encanta cocinar. Sin embargo, yo no soy el mejor cocina. A veces mi comida termina en desastre. Yo sabía que quería crear comida para mi proyecto de video. Mi postre favorito en algún restaurante mexicano siempre ha sido pastel de tres leches. Tres leches es muy popular en países de habla español. Nadie sabe que concierto de dónde viene, pero algunas personas creen que se trata de la Segunda Guerra Mundial. Soy un cocinero avisado, así que va a utilizar una receta de la estimada Betty Crocker. Es una receta fácil que hace un pastel español muy, muy delicioso. Los ingredientes que necesitas son una taza de mezcleta para pastilla amarillo, una taza y cuarto de agua, una cucharada de aceite vegetal, dos cucharadas de vanilla, cuatro huevos, una lata de leche condensada, y una taza de leche evaporada, una taza de crema de leche, fresas y un contenedor de hielo. Encienda el horno a 350 grados. Rocíe el fondo y los lados de una cacerola con pan. En un tazón grande, mezcle los huevos, la harina de pastel, agua, aceite, y la vanilla. Vierta en la cacerola. Horne por 35 minutos. Mezcle la leche condensa, leche evaporada y la crema de leche. Empuje la parte superior de la pastel caliente con un tenedor. Vierto cuidadosamente sobre la parte superior de pastel. Cubrir y refrigerar por una hora. Peladas con hielo y fresas.